tal? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Kempes para llevarles las emociones de este encuentro. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Este es un equipo que se ha preparado muy bien. Quiere hacerse ver en esta liga y también pensar en el futuro. De acá nos vamos, señores. Arranque el partido. Y está justo en medio de la acción. Le va a pegar. Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? Papadopoulos. Entra el jugador y quizá tenga una. Buen disparo. ¡Gol! ¡Gol! Partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Papadopoulos se acerca a zona de ataque. Servi le pega. Muy bien, defensa en el despeje. Y va sobre el marco. Y está, ahí está. Le va a dar. Que el partido está definido. Que pique la pelota para que se la den. ¡Epa! ¡Qué pase metió! ¡Buen disparo! ¡Gol! Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualar. Llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Este sí promete. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Penal al árbitro, señala el manchón. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Se viene una doble sustitución de parte del técnico. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Y bueno, Fernando, ha sido el mejor equipo de la cancha y con esto está la confirmación. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ese es el pitazo final. Se anunció como un amistoso, Mario, pero no tuvo nada de eso. Fue una demostración de un poder ofensivo impresionante. Fernando Palomo junto al matador Kempes, sean todos bienvenidos a este encuentro. Transporta la pelota a zona de ataque. Esa es una buena pelota. Está y le pega. Y falla, Marito. Qué desilusión del pasador. Pobre, sí, sí que la puso para que lo hiciera.
se escapa de la defensa. Entra el jugador y quizá tenga un... ¡Qué buen zapatazo! ¡Le va a pegar! Que recibe su primer gol, estamos 1-0 y se lanzan todos al contragolpe. Le va a dar y sale un bombazo. Entra en zona de peligro. ¡Ah, qué buena pelota metieron! Le va a pegar, rechaza bien. Pelear. Tiro libre y son peligrosos desde ahí. Ojo, ojo, que están preparando algo, atento. Se abre espacio y puede... ¡Le va a pegar! Después del robo de la pelota. Y ahí está, se terminó. Se han llevado la derrota, Mario, en este partido amistoso. Sí, no se emplearon a fondo y realmente terminaron perdiendo. Hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo al lado del Matador Kempes. Bienvenidos a nuestro encuentro. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Qué buen zapatazo! ¡Puede ser! Nuevamente el partido 1-0. Está para hacer por... Mira el frentazo. Le pega de cabeza. Se ha quedado con la pelota. Y la mantiene en juego. Penal, no hay duda alguna. Qué tranquilidad, qué nervio más templadito. Ha llegado el empate que equilibra el partido. ¿Se podrá definir? Le pega, la ha fallado. Qué desperdicio de oportunidad. Gracias a la producción que nos hace saber la posesión de pelota hasta ahora. Se abre espacio y puede... Le va a pegar. Esa pelota los dejó atarantados.
Excelente pierna para quedarse con la pelota. Lo dejó como está en sembradío. Se abre espacio y puede ser. Va el disparo. Se le acaba de ir una oportunidad enorme. Yo creo que este pase no lo van a poder repetir. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. La mandaron hasta el otro lado. Se abre espacio y puede ser una... ¡Va el disparo! ¡Le pega! Se viene una doble sustitución de parte del técnico. ¡Qué gran gol con este! Se empate el partido. Un encuentro definitivamente no apto para cardíacos. ¡Cock! ¡Qué bien recibió esa pelota! ¡Va el zapatazo! ¡El balón camino al arco! ¡Le pega! García. El árbitro pita el final del partido. Fácil será para algunos encontrar culpable en este resultado, pero no hay que caerle encima al anotador del gol en contra como el principal responsable. No, y vaya momento para hacerlo. Un gol en contra debe estar... Es un placer que nos puedan acompañar a este encuentro de la Bundesliga, la segunda división germana, con Mario Kempes, Fernando Palomo, Marito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Realmente un placer. Vamos a ver qué nos depara este partido. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le pegó, rechaza bien. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y le va a pegar esa pelota que pega en un rival. Muy buen anticipo del balón. Y ahí va eso. Ahí se vienen a la contra. La tiene y está, es un zapatazo.
Todo termina en un saque de meta. Que le traigan una limusina, por favor. ¿Con qué clase la jugó? ¡Kluger! ¡La jugada! Ahí va el cabezazo. ¡Esto sigue empatado! Al ser tan similar en la forma de jugar, es lo normal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Kempes para llevarles las emociones de este encuentro. Se viene un buen partido, ¿no? Son dos equipos fuertes, con buenos jugadores y el desempeño hasta el momento es muy igualado. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Baja la pelota de cabeza. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Se barre con contundencia. Le va a dar y salió un bombazo. ¡Gol! Y una vez que llega como es cabeceador de viejos tiempos. Y mirá, hasta la pelota parecía decirle, matame de un cabezazo. Desaprovechó la primera ocasión, pero no la segunda. Fondo de las mallas. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Y se lanzan todos al contra. Enorme, gigantesco. Esta penal, no hay duda alguna. No hay defensa para meter la pierna. ¡Muy buena pelota! ¡Le va a pegar y puede ser! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Se empata el partido, señores! ¡Y esta puede ser! Al arquero le ha caído un peluche. Como ven, carrerado sin la pelota. Hay partido parejo y hay pocos minutos de juego. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Va el disparo. Con susto, pero logran reventar la pelota. Y ahí está el árbitro decretando el final de este 1-1. Ha terminado este encuentro en igualdad. Y antes del partido ya lo decíamos, el nivel de juego es muy parecido.